City, güey. Hola, bienvenidos de nuevo a Single Quiver. Hoy vamos a hablar de la Big Fanny Soft y de la más richas de Ocean on Earth. La Big Fanny se llama Twinny. Es un shape muy parecido una a la otra. Es decir, ya conocéis todos lo que es el shape del entero. Y bueno, pues los wingers en el botón, con el botón en fish, con los canales, tanto esta como esta tiene un shape muy parecido. Sí que se ve que esta tabla es algo más ancha, la de Matt Richards. Os voy a hablar de las principales diferencias que estamos viendo o observamos así a simple vista. La Matt Richards es epoxy, EPS. Tiene tres stringers en forma de T en aluminio en el interior. Y luego sí que vemos que lo que es el foam o leva que lleva en la parte de arriba, ¿no? Lo que le da el soft, ¿no? Tiene una rugosidad estilo piel de cocodrilo que, según la marca, se adhiere al pie bien, no hace falta echarle parafina. La Big Fanny, cuando la hemos estado probando, al principio no echábamos parafina. Pero con el tiempo, por lo que sea, la porosidad que tiene este EVA se va tapando y sí que resbala, y al final hemos tenido que echarle parafina. Otra de las características así principales o diferenciales que tiene una tabla a la otra es que la Big Fanny la puedes montar tanto en el sistema Future como FCS, y la Matt Richards viene con un tipo de sistema que es que no es ni FCS ni es Future, pero es para poder montar dual tap de FCS. Otra de las no características diferenciadoras entre una y la otra tabla, sino que estos soft son de otro tipo de gama. Es decir, se ve que está el EVA bien empatado, que no hay nada mal pegado, que han mimado hasta el último detalle para que la tabla sea una tabla convencional. Es decir, que tú puedas surfear como una tabla de fibra convencional. En los últimos años nosotros hemos estado pues utilizando cada vez más este tipo de tabla, sobre todo en verano, pues porque la playa está a rebosar ya de gente, y nos parece una muy buena alternativa porque no tienes por qué cambiar tu surf o no tienes por qué tener unas prestaciones que con una tabla de fibra, y por encima no te haces tu daño y no haces daño a terceros. Está súper, súper, súper bien. Y sí que en la parte posterior, que es una cosa a mejorar, que probablemente con el tiempo se despegue y se estropee, esto es una pegatina en la parte inferior de la tabla. Os cuento esto porque en la Big Fanny ya tenemos experiencia de que este tipo de logos imprimidos, con el tiempo, con el sol y con el agua, se van desgastando y queda feo. La verdad es que queda feo. La propia marca ya se ha dado cuenta y en algunos modelos ha hecho lo mismo que con la Matt Richards. Ponerlo de esta manera en el propio EVA para que no se desgaste. Pero estábamos hablando sobre el tema de las quillas. Ya veis que en Future es para la Big Fanny, que se puede montar en Future o FCS. De hecho, en la unidad de testeo hemos utilizado las Acer Pacing 2+1. Y va muy bien porque son unas quillas bastante grandes. La Matt Richards viene este tipo de quilla que tiene como un engomado alrededor de la línea de la propia quilla. Sí que os voy a decir que es una quilla con la que hay que andar bastante con cuidado, porque vais a ver en otras posibles reviews que a la gente se le pierde la quilla, ya que es una quilla plástica, el tornillo es metálico y si enroscamos demasiado se pasa, es decir, se sale la quilla. En la unidad de testeo, de hecho, no podíamos poner las quillas porque se salían, es decir, no las hemos perdido, pero tampoco nos valían para surfear.
Y hemos tenido que utilizar otro tipo de quillas. Pero bueno, eso sí, siempre hay que tener en cuenta que tiene que ser FCS Dual Tap. Y de momento esto es todo. Son tablas de en torno a 280-300 euros. Es momento de contestar a vuestras preguntas. Las preguntas que me habéis formulado sobre estas dos tablas en Instagram. A ver, ¿cuál es la más dura en el agua? Pues no tengo ni idea. Hasta que no las pruebe las dos, no tengo ni idea. De momento solo pruebo la Big Fanny. Cuando pruebe la otra, ya hablaremos sobre esto. ¿La recomiendas para nivel principiante? Pues no es una tabla para nivel principiante. Una tabla de nivel principiante puede ser una evolutiva, por ejemplo. Pero esta, precisamente, no. ¿El Twin Fin de Mick Fanny es como una evolutiva? Pues no, no es como una evolutiva. Es todo lo contrario. Una evolutiva es larga, ancha, con el botón y el nose también ancho, casi paralela. Y esto es todo lo contrario. Además tiene fizz y tal. ¿Cuál es la mejor? Pues hasta que no apruebe, lo mismo. No lo sé. Ya os diré. Diferencias entre la Mark Richards y la Epoxy de Mark Richards. La marca tiene dos variantes de esta misma tabla en EPS con tres stringers en forma de T aluminio que tiene cierta rigidez y la otra es pues corcho al uso, pues no es el mismo material, de ahí también la diferencia de precios. Estas dos tablas incluyen quillas tipo soft que son blanditas. El precio pues viene a ser en torno a 380. Creo que 3,99 la más Richards, que es la más cara de las dos. La pregunta es, a ver si soy un elfo. Pues no soy un elfo, ya lo sé. Aguari chiri chigua meri clima chiri gui.